Muchas gracias a los medios de comunicación presentes para la difusión de este evento. Quería decir que para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder presentar la 23ª muestra de las habas con polio y el vino, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de marzo. Un evento que perdura tanto en el tiempo y que se espera con tanta ilusión, pues solo quiere decir que cumple perfectamente con su cometido. Por una parte, queremos promocionar turísticamente nuestro pueblo, nuestro patrimonio histórico-artístico. Por eso se celebra en nuestra maravillosa Plaza de España. Y igualmente, también se quiere difundir nuestra gastronomía, nuestro plato típico, nuestros vinos y poner en valor nuestra larga tradición bodeguera. Y por otro lado, lo que queremos también es favorecer a las distintas asociaciones, hermandades y clubes deportivos que existen en La Palma, porque sabemos que en este fin de semana recogen unos fondos muy importantes para poder desarrollar sus proyectos a lo largo de todo el año. Igualmente, diversas empresas y establecimientos, pues también que colaboran o están implicados directa o indirectamente, también se ven favorecidos. Este año, como ya hace tiempo, pues contamos con 13 stands que serán repartidos a lo largo de toda la Plaza de España, entre hermandades, asociaciones, clubes deportivos, etc. Como cada año, el plato estrella de todos ellos será las habas con poleo. Y, por supuesto, pues también dispondrán de vinos de las bodegas palmerinas, Infante, Millán, Vega Moro, Garay y de la cooperativa. También se ofrecerá otro tipo de tapas, por supuesto, todas muy típicas. Y los precios de tapas y de vinos serán muy asequibles para todos los bolsillos. Pondremos un stand informativo donde se facilitarán folletos de nuestro pueblo y donde estarán a la venta los catavinos, que aquí los tenemos una muestra para que los veáis, los catavinos para que todo aquel que quiera beber el vino de una manera, saborear mejor el vino, pues tenemos estos catavinos que se venderán al precio de 1 euro y que sabemos ya que es una pieza de recuerdo y de colección para mucha gente. La inauguración tendrá lugar el sábado, día 14, sobre la 1:30 de la tarde, y se hará un brindis conjunto de toda la corporación y distintos representantes de los stands. Brindaremos, por supuesto, por La Palma. Las actuaciones que ofreceremos serán las siguientes. El sábado, después de esta inauguración, de este brindis, actuará un grupo de alumnas de las clases de danza urbana que se imparten en el Colegio Salesiano a cargo de la profesora Débora Mojarro. Más tarde, sobre las 3, tendremos el placer de escuchar a nuestra querida palmerina Ausi Martín. Sobre las 5, actuará el grupo Flamenco Barrio Viejo, que aportará son y ritmo en estas horas de la tarde. Un poquito más tarde ya, sobre las 9 menos cuarto de la noche, Sergio Lobo nos invitará a bailar zumba. Animamos a los niños, a los no tan niños y a todas las personas a esta actividad tan divertida, porque es un buen momento para ponernos en forma y para bajar un poco todo lo que llevamos comido. Ya más entrada la noche, sobre las 10:30, actuará el grupo flamenco pop Maleando. Aconsejamos que no dejéis de asistir a la actuación, pues sabemos que allá donde van consiguen el disfrute y la participación de todo el público. Eso el sábado. Cerraremos la noche con DJ Chemi de la empresa Live Music para que los más jóvenes, que son los que más aguantan, pues también tengan su momento. Y el domingo actuará el grupo palmerino Sonanta a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. Estamos muy contentos de poder ayudar y promocionar a estos dos artistas y nos sentimos orgullosos de poder hacerlo. Así que los invitamos a todos a que lo escuchen y disfruten con ello. Contaremos con un servicio de limpieza, con dos zonas de servicio público, en la puerta de carruaje y en el teatro.
Y ya para ir terminando, pues quería agradecer el empeño y el interés de todas estas hermandades y colectivos que tienen los stands, porque son días de muchos preparativos, de mucho trabajo, de mucha organización, pero que gracias a ello, pues esto se puede realizar. Igualmente a los técnicos municipales, a los trabajadores municipales, porque igualmente son días de mucho trabajo y este esfuerzo que hacen no tiene precio. Y ya pues invitar a todos los palmerinos, a los pueblos vecinos, a los que ya han venido para que repitan y a los que nos han escuchado hablar de nosotros y no han venido, los invitamos a nuestro pueblo. Queremos decirles que La Palma los acoge y les ofrece lo mejor que tienen este fin de semana, como son sus calles, su gente, su gastronomía, sus vinos, sus ganas de disfrutar y compartir los buenos momentos, y queremos invitarlos a todos y que sean todos muy bienvenidos. Y ya quería nada más que aprovechar desde la Concejalía de Turismo, también invitar a que el mismo día 14, un poquito antes, a las 12 de la mañana, tenemos una ruta literaria teatralizada a cargo de nuestro amigo y compañero Diego de la empresa Platalea. Es una forma muy bonita de empezar este fin de semana, nos da tiempo perfectamente a la inauguración porque dura sobre una hora, hora y cuarto, sería en la entrada del Parque Villa Luisa, y de una manera muy amena y divertida nos va a explicar la simbología de todo lo que está allí en la ruta literaria, de las pinturas, de los murales, de los poetas, de los cuentos, y así poder entender en profundidad todo lo que esta ruta nos ofrece. La inscripción es gratuita en la oficina de turismo o en el teléfono 630-878903. Muchas gracias. Y ahora doy el paso a la palabra a nuestro alcalde. Magnífico. Muy bien, gracias a los medios de comunicación que asistís hoy aquí a esta conferencia de prensa para recoger un poco nuestras inquietudes, nuestras propuestas culturales, turísticas, gastronómicas para este fin de semana. En primer lugar, lo que quiero es darle la enhorabuena a Cinta Gil, por su trabajo, la concejala de festejo, por su trabajo ingente en esta muestra de habas con poleo, también a los técnicos municipales, José Lagares, entre ellos, que hacen una labor de entrega absoluta para que sea un éxito final nuestra muestra de habas con poleo y el vino. Por supuesto, a todos los trabajadores municipales, servicios municipales de limpieza, recogida de residuos, pues montaje, desmontaje de nuestro escenario. En definitiva, una labor importante de colaboración y de apoyo a esta muestra de nuestro ayuntamiento, donde se demuestra la sinergia que existe y donde se muestra la coordinación que tenemos entre todas las áreas, ¿no? Es importante. Bueno, una muestra más de habas con poleos y el vino en nuestra Plaza de España, y esto viene a darle una trascendencia importante a nuestro turismo, que tiene una derivada importante desde la cultura. Empezamos este fin de semana con nuestra ruta literaria, escenificada, teatralizada, y seguimos con el brindis de inicio y luego pues la degustación de nuestras habas con poleo, de nuestros vinos, y con la música, el baile, todo tipo de propuestas de ocio, propuestas lúdicas, propuestas fraternas, propuestas amables, que va a hacer de nuestra Plaza de España, de nuestro pueblo, este fin de semana pues una agradable estancia. Nosotros apostamos muchísimo por este tipo de actos y de eventos, porque nosotros el turismo lo encauzamos desde dos vertientes. Una primera vertiente es el turismo de promoción y es el turismo cultural, el turismo patrimonial. Nuestra Plaza de España, nuestra arquitectura, nuestros literatos, ese turismo cultural, con una derivada importante en una segunda vertiente, que es el turismo sostenible. El turismo que fija territorio, que fija población. El turismo del desarrollo rural, que crea empleo. Ahí están nuestras bodegas, ahí están nuestras habas con poleo, ahí están nuestras asociaciones, que quiero destacar, las asociaciones, las hermandades, los clubes deportivos, los clubes sociales, que hacen posible que esas 13 carpas estén llenas de gente, porque el poder de convocatoria es muchísimo, y que ese turismo sostenible que pretendemos con esta propuesta se haga factible y se lleve a su efecto. Por lo tanto,
estos días de convivencia, estos días de fraternidad, estos días donde el gusto llega a nuestro paladar, donde nuestras habas con poleo, nuestro plato sencillo pero típico, porque tiene muy poquitas cosas, pero la esencia está, como decía Carlos Cano, en el saber, en la mano, que en este sentido hace posible esa belleza para el paladar que es nuestra haba con poleo y nuestros vinos. Ya este fin de semana hemos estado en la fusión de dos comarcas, Somontano y El Condado, y ahora seguimos con el vino poniendo en valor nuestras bodegas como elemento fundamental de nuestro patrimonio etnológico. Por lo tanto, a todos quedáis invitados a nuestra Plaza de España este fin de semana. Nosotros somos un pueblo, como ha dicho muy bien Cinta, nuestra concejala, que nos gusta recibir a la gente, que nos gusta abrir los brazos, que nos gusta que vengan a vernos, nos gusta visibilizarnos y visualizarnos, y por lo tanto creo que este fin de semana puede ser un fin de semana óptimo para que esto suceda de la mejor manera. Muchísimas gracias. Aquí empieza la fiesta, muestra de habas con poleo y del vino. 14 y 15 de marzo, Plaza de España, lugar único para degustar, saborear y convivir. Ven a La Palma del Condado, con tus amigos, con tu familia, con tu gente. Vive la vida. Muestra de habas con poleo en La Palma del Condado.